nuevamente, ya estamos en la casa comunitaria. Vamos a deleitar un delicioso desayuno. Lo que encontramos en las fotos y ahora lo hacemos realidad. Esta es la casa comunitaria donde vamos a deleitar nuestro tan ansiado desayuno y parte de la gastronomía que se vive aquí en Cuetzalan. Pues vean, para iniciar con toda la actitud de este día. Ahorita bueno, vamos a tomar un rico desayuno antes de iniciar lo que son actividades de aventura. Sí les recomiendo bueno desayunar bien, ya que la actividad no nos vamos a realizar, bueno, su nombre lo dice todo, aventura extrema, tiene una duración aproximadamente bueno de 5 horas hasta 7 horas de recorrido. Aquí va a depender bueno pues de su espacio y a su tiempo sobre cada atractivo natural. Nuestro recorrido bueno va a ser lo que era visita de lo que es una ducha acuática y otro nombre lo que es la garganta. Vamos a conocer lo que es el atractivo de lo que es Pozo Pata de Perro, el tobogán natural, el cañón sagrado y lo que es una pequeña cascada que yo tomo que lo que era hasta el encanto. Estamos equipados y listos para emprender la aventura. Nos ha traído una camioneta y bueno, miren, vamos a seguir las instrucciones de nuestros guías, tres guías que traen a nuestro grupo para empezar esta aventura aquí por Cuetzalan, desde el más chiquito hasta el más grandote. Vámonos. La manera en la que aquí cosechan en todo el año es solamente en temporada, una temporada nada más, y va dependiendo de la altura sobre el nivel del mar. Por ejemplo, entre más bajo esté, es más rápido, por ejemplo, la cosecha, y empieza a principios de julio, agosto, hasta septiembre. Como bien les repito, la manera en la que esto se cosecha son en ese lapso de meses y obviamente la manera en la que obtienen los granos es trepándose en la parte de arriba, donde suben unos palos que sirven como guías, que son unas cuerdas, y es la manera en la que cortan en la parte de arriba. Con actitud. Más fuerte, no se oye. Griten como si estuvieran en el cerro. Perdidos. Y ahora mira, qué bueno, nos trajimos la buena vibra. ¿Qué nos va a invitar a las botanas? Ricardo. ¿Y el otro? Ay, es que como no lo veo tanto. ¿Dónde está tu hermano?
¿Quién se cayó? No, que no sé cómo se cayó. Vientos. Ahí vamos, ahí vamos. Ya se oye el agua, ya se oye el agua. A la pata de perro. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, después de una buena caminata, miren, para que se vea ahí abajo, es agüita de anís, agüita del manantial. Todo el equipo, cansadotes, miren, agotados, sudados, pero valió la pena, valió la pena. Ahí así porque me la acabo. Voy a hacer un recibo. Ya venimos sudadotes. Pero ahorita vamos a ir a la parte de ahí abajo. Cuetzalan, pueblo mágico y su majestuosidad, lo increíble de su naturaleza. Miren las imágenes que tengo el honor de compartirles. Ya nos aproximamos allá abajito, allá está la pata de perro, pero bueno, antes de pasar a ella, quiero mostrarles, vean ustedes, esta es la aventura, esto es lo que se vive aquí en Cuetzalan. Allá está nuestro grupo, miren, gracias de verdad a quien en esta primera oportunidad confiaran en nosotros, pues miren, aquí ya estamos turisteando, divirtiéndonos, pasando lo mejor, pues muchas gracias a todos, seguimos adelante. ¿Qué es lo que ven ahí? Justamente se encuentra la poza tan conocida y tan popular, la poza pata de perro. ¿Por qué? Porque tiene la forma precisamente de una pata de perro. Ahí está el primer grupo, después está el siguiente y ahorita seguimos nosotros ya listos. ¿Qué dice el público? Que le empuje. ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Ya salió!
least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth the try. ¡Hay premio! Perro, y ahorita bajamos todavía unos metros más allá. Entonces, desde allá venimos para llegar a esta parte, otro río que la verdad es que se antoja nadar. Y allá al fondo, detrás mío, está, parece ser un cañón, una gruta. Ahorita vamos a saber de qué se trata. Pues aquí seguimos aventurándonos en Cuetzalan Mágico, sin duda un lugar maravilloso. Vean, en medio de la naturaleza. Muy, muy padre a todo dar este lugar. Pues aquí difícil describirles un poquito todo lo que estamos viviendo. Estamos en Cuetzalan y vamos a entrar a uno de los atractivos más interesantes y espectaculares de este lugar. Un cañón. Ahorita nos dicen bien su nombre, pero vean. Está espectacular. Vamos a mostrarles un poquito más hacia el fondo. Ahí está nuestro grupo. Vean.
Audio Jungle. ¿Qué tal está? ¿Rico? Sí. Apullo, hoja de apullo, zapatilla. ¿Palito? Riquísimo. ¿Está rico? Sí. Ya están los días. Viendo ya también. Pero también necesitamos este tamalito. ¿Qué tal está? Muy rico. ¿Te les gustó? ¿Sí? Ah, pues vale, ¿el tamal o la gruta? Todo. Cierta parte del ascenso ahora, un poquito más complicado que en la mañana, pero sin duda vamos pues más que contentos. Ya les muestro un poquito de lo que es este ascenso. En la mañana pues era toda diversión porque era de bajada, aunque un poquito más riesgoso porque el suelo estaba más húmedo y de resbaloso, pero ahorita ya vamos de regreso. Vamos a adelantarnos un poquito, ya nos dejaron. Y fueron los más pequeñines, pero en lo que vamos subiendo, les voy platicando. Sin duda creo que la experiencia aquí en Cuetzalan ha sido increíble. No me quedo corto ni tampoco estoy exagerando. Muy, muy padre experiencia. Mis expectativas creo que se quedaron muy cortas respecto a lo que nos ha ofrecido pues este lugar y el equipo que nos apoyó el día de hoy. Vale por mucho la pena. Te cansas, tienes un contacto directo con la madre naturaleza. Vean de lo que me rodeo. Voy pasando por unos maizales que vean, les voy a mostrar. Aquí doblan simplemente el tallo y queda colgando la mazorca y posteriormente vienen y cosechan. Así es la forma en que lo hacen por aquí. Vean ustedes, así está todo el plantío. Aquí no hay pretexto que si está inclinado, aquí donde haya espacio siembra. Esto es Cuetzalan, esto es la magia de este bellísimo lugar. Seguimos avanzando después de algunas horas de
de esfuerzo físico, pero sin duda de una aventura extraordinaria. Desde aquí, pues bienvenidos en una siguiente. Ojalá que les podamos apoyar también con mucho gusto. Y si no lo hacen con nosotros, pues simplemente queremos recomendar que lo hagan. Bueno, pues ahora estamos en la otra parte de Cuetzalan que les queremos mostrar, la parte histórica, la parte cultural. Y bueno, pues aquí es donde inicia nuestro recorrido. Ya por ahí adelante va nuestro tour con guía, que nos va a explicar un poquito más acerca de la historia, de la cultura, de las tradiciones, leyendas que tiene que ver con este hermoso pueblo. Y pues es aquí donde empezamos, en esa construcción. Pues vean, al menos por ver el año 1888-1985, lo que es el Panteón de Guadalupe. Y ahí para saciar el calorcito que está sabroso, pues un raspadito aquí para empezar este bonito recorrido. ¿Vale? Esto es el inicio de nuestro recorrido en Cuetzalan, el bellísimo estado de Puebla. Este es el Panteón de Guadalupe. Es un poquito extraño el poder tener acceso a un panteón, aunque sea parte del patrimonio de este lugar y que puedas tener la oportunidad de visitarlo. Al fondo el templo de Iglesia de los Jarritos. Y pues nos dicen el nombre que porque en la parte de arriba está adornado una cúpula con muchos jarritos, y algo que no se ve a detalle en las fotografías, pero vean esas líneas verticales que se ven ahí arriba, pues son una acumulación de varios jarritos, parecen ser como de barro, y por eso un poco del nombre. Por cierto, vamos a avanzar por el callejón de los balcones propio. El nombre es bastante obvio, excesivamente lleno de balcones, y todo esto es un hotel, es el Hotel Posada Cuetzalan, desde la esquina donde comenzamos hasta la siguiente. Anteriormente llegó a pertenecer a una familia adinerada dedicada al café. Por cierto, ¿ya probaron el café aquí en Cuetzalan? Ya lo olimos. Lo olieron. Y ya lo tomamos. ¿Lo tomaron? Ok. Déjenme decirles que el café era parte fundamental de Cuetzalan. Traído desde Córdoba, Veracruz en 1865, fue la actividad principal a lo largo de un siglo. En la época de los 90s, una nevada y el bajo precio que llegó a tener hizo que dejara de producirse más. Dice que pueden aparecer por aquí. Huele a pan para la cena, entre pan y café. Hoy es domingo, ¿verdad? Ok, hoy domingo se pone un pequeño mercado en todo lo que es la calle principal y enfrente del Palacio Municipal. Se le encuentran productos de la región. Seguimos recorriendo Cuetzalan, acabamos de pasar por la privada o cerrada Alvarado, que más bien es conocido como el Callejón del Beso de Cuetzalan. Ahí lo ven ustedes, al estilo Cuetzalan, y vamos rumbo al centro, donde vamos a encontrar aquel templo tan pues conocido en las redes sociales, o el que más se conoce, y pues el que vamos a tener el gusto. Un poquito del día a día de Cuetzalan. Creo que hoy fue día de tianguis, día de plaza, y por eso es que nos encontramos pues una cantidad mayor de personitas. Pero seguimos, digo, a todo dar para poderles mostrar otro ángulo, otra forma de Cuetzalan. Y bueno, frente a ustedes la iglesia parece ser la principal, para que ustedes la vean desde una perspectiva, ya aquí en, ya no en foto, ya no en internet, sino ya nosotros compartiéndoselas con mucho gusto.
Bueno, mis amigas y amigos, seguidores de Experiencias Tiago Vidal, bienvenidos al pueblo mágico de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Ya no lo imaginamos, ya no nada más lo vemos en fotos de internet, ahora tenemos el gusto, el placer de podérselos compartir en persona. Ya estamos aquí, tal y como lo prometimos, un bellísimo pueblo que tiene muchas, pero muchas cosas que hacer, que conocer, que disfrutar. Y pues desde aquí les voy a mostrar uno de los atractivos que ustedes pueden venir a conocer si vienen a Cuetzalan. ¿Te gustó Cuetzalan? ¿A quién le gustó Cuetzalan? A mí. ¿Sí? ¿Qué te gustó a ti, Vidal, más? Me gustó más la cueva. ¿La cueva te gustó? Sí, el cañón que tuvimos allá. Vamos a mostrarles un poquito de lo que vivimos allá abajo. ¿A ti qué te gustó más? También la fruta. También híjoles, es que todo estuvo bien divertido. ¿Cansado? Un poquito. ¿Sí? Sí. Pero a todo dar, ¿sí o no? Sí. Qué bueno. Los invitarías a Cuetzalan, que vengan. Sí. Que vengan la próxima. ¿Sale? Pues miren, amigos, creo que aquí estamos por terminar nuestro tour. Aquí nos encontramos ya en la plaza principal, se podría decir, de Cuetzalan. Allá está nuestro guía. Allá anda Iván, parte del equipo. Acá estamos con los chiquitines. Otros ya están comprando ahí unas nieves que se ven muy buenas porque hay mucha gente. Las personas aquí vendiendo sus artesanías, todo lo que con gran trabajo hacen. Y pues aquí andamos admirando parte de la arquitectura, de la historia que tiene Cuetzalan. Y pues de verdad que nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de haber venido por primera vez a este bellísimo lugar. Nos vamos muy cansados, pero muy, muy, muy contentos, de verdad, por lo que hemos vivido en este lugar. Gracias a todos. Espero les haya gustado los videos. Espero que les haya gustado el contenido. Andamos para arriba y para abajo, pero sin duda muy contentos. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima desde Cuetzalan, México. Ahí está el equipo, miren. Nos despedimos en nombre de ellos por si no nos da tiempo. Y pues los dejo con esta bonita toma de Cuetzalan, México.